que esta enfermedad que no da piedad. Que regresen mil palabras a decirte la verdad. Entonces vuelvo de los días que siguieron. No me arrepiento si la huella se borró. No sigo y cierro esas puertas cuando creo que el silencio deja el mismo dolor sin razón. Nos hacemos presentes hoy en este acto, a 10 años de la masacre de Cromañón, para recordar a los al menos 194 jóvenes que murieron víctimas de la codicia empresarial, la corrupción y la complicidad estatal. Y el dolor está intacto, y la necesidad de justicia es intacta. Y la ausencia de los chicos y la necesidad de ellos es como la del primer día, como el primer día. La verdad que uno pareciera, recién se da cuenta cuando decís 10 años, cuando pensás en la década, porque si no, no te das cuenta del paso del tiempo. Y como balance, digamos que negativo. Nosotros esperábamos tener un poco más de acompañamiento, por lo menos esperábamos tener a los responsables de terrible masacre, por lo menos en la cárcel, ¿no? Que es donde deberían estar las personas que si se mandan una cagada, ya sea por el motivo que sea, la tienen que pagar de alguna manera, por eso está la justicia. Y la verdad que estos 10 años, que solamente esté el dueño del boliche con 4 años, sabiendo todo que es terrible empresario y negociador de... que busca la codicia y la plata solamente, teniendo al policía y al la mano derecha de Chaván nada más en la cárcel, la verdad que no es nada que nosotros hayamos esperado después de 10 años. Acá en la ciudad de Buenos Aires se ha ordenado bastante. Igualmente, la lógica Cromañón es algo que persiste. La lógica Cromañón es la maximización del beneficio. Siempre el bolichero quiere ganar más. Entonces, meter más gente de la que está permitida y no invertir en el negocio. Y eso termina siempre poniendo en riesgo la vida de los chicos. Por eso es que en la agencia han controlado y han, en este año y medio, se clausuraron muchísimos boliches y en muchos casos se tuvieron que tapiar porque volvían a violar la clausura, abrían y seguían porque pagaban 2.000 pesos de multa. Ahora la multa es de 60.000, quiere decir que ya lo piensan. Si a esto le pudiéramos sumar la justicia y que todos los responsables de Cromañón estuvieran presos, eso daría la posibilidad de que quedara fuera la sensación de que es gratis pagar, matar. Y que si vos matás por cantidad, seguramente no te va a pasar nada, ¿no? Le dije, amigo, quiero un destino, un lugar perdido. Me cansé de piratas vendidos, creídos, vencidos. Bajo mis pies. Cuando creo que el silencio deja el mismo dolor, sin razón, sin razón, sin razón. Primero veo que este pueblo no olvida. Este pueblo no olvida, no perdona, y que como también las madres no nos reconciliamos con los responsables de la muerte, de esta tortura de tantas familias sobrevivientes. En este momento yo creo que hubiéramos querido ver, sentir que había justicia. Y lamentamos que Aníbal Ibarra se vuelva a presentar en este cargo como si hubiera perdido la memoria. Cobardía y complicidad de quienes toleran a Ibarra e incluso hoy lo acompañan políticamente. La permanente repetición de cromañones a lo largo y a lo ancho del país. Y la falta de castigo a los responsables, como a la rata de Aníbal Ibarra.
ni bien ocurrida la masacre, denunciamos que Cromañón no fue un accidente, porque existían responsables y se podría haber evitado. Recordamos perfectamente el silencio del entonces presidente Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, durante los días posteriores a la masacre. A través de sus emisarios, pretendieron salvar el puesto de su aliado político, responsable de un gobierno que en vez de controlar, actuaba en connivencia con los empresarios de la noche. La justicia es la que tiene que garantizar que las cosas no vuelvan a pasar y que si hay algún hecho de corrupción o de asesinato o de lo que sea, sea la persona que lo hizo, que pague por su hecho. Lo que seguimos buscando y seguiremos buscando es justicia para que no se repita esto. Así que seguiremos luchando para que realmente Argentina tenga toda la justicia, toda la verdad y toda la memoria. Mendita Evaristo Ignacio, justicia. Mendive Estefanía Inés, justicia. Migliaro Leandro Hugo, justicia. Molteni Federico Pablo, justicia. Morales Sofía Victoria, justicia. Musante Guido, justicia. Nieva Nicolás Adrián, justicia. Novoa Cecilia Irene, justicia.